8:12. Ahora nos vamos al panorama nacional. Están listos nuestros compañeros en la capital de la República para presentarnos todas las noticias. Muy buenos días, compañeros en Bogotá. ¿Cuál es la información? Panorama Nacional. Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está el panorama nacional. Comenzamos. Termino contándoles que la obesidad es uno de los motivos de consulta más frecuentes, por eso mucho ojo con los siguientes tips para cuidar su salud por medio de una alimentación saludable. Carlos Poe. La obesidad y las enfermedades en la piel se han triplicado en todo el mundo. En 2018, más de 1.900 millones de personas sufren de algún trastorno en la piel o de obesidad. Por eso es importante la alimentación. La doctora Aida Paola Rojas, médica del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, una entidad adscrita al Ministerio de Salud, nos cuenta por qué es recomendable tener una alimentación saludable. La alimentación es muy importante para todo nuestro organismo y en nuestra piel, especialmente porque a través de la alimentación saludable podemos prevenir dos factores importantes en el envejecimiento cutáneo. Por una parte, podemos prevenir la parte de oxidación. Una dieta saludable para la piel es rica en antioxidantes y baja en carbohidratos simples. Y recuerden seguir las recomendaciones de los expertos y así evitar complicaciones con la salud. Una manera rápida y fácil de ingresar al mundo fit. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto. A ustedes, compañeros en Bogotá, también un muy feliz fin de semana. Y muchos éxitos también en esta labor informativa.